Buenas noches, somos los chicos de VHS. Eh, yo soy Ulises Cáceres y acá estoy con mi compañero Ignacio Godoy. Hoy vamos a ver, eh, vamos a, mejor dicho, a analizar una película coreana, Parasite. Buenas noches a todos. Acá yo soy Ignacio, acá estoy acompañando a Ulises. Como ya dijo, vamos a estar analizando <laughs> la película Parasite que ahí la tenemos en pantalla lo que vendría de a ser la portada de la película. Y bueno, ¿arrancamos nomás? Mandamos, mandamos. Bien, entonces Empecé. estamos hablando de una película del año 2019. Mm -hmm. Dirigida por, ¿cómo se pronunciará esto? Bonjon Ho. Algo así. Bonjon Ho. Bien Seguramente ahí. será. Y... <laughs> No sé, lo nombraron sí. mucho en esa presentación de los Óscares. Bueno, sí, lo además muy premiado. Sí, sí, Mira. sí. Muchos premios gana esta película, y lo tenemos en Muchos pantalla. Muchos premios. Y además, otra película interesante de este director, que acá noté, es Memorias de un Asesino. Un thriller policial, dicen que es una exquisitez. Ajá. ¿Cómo se llama? Eh, Memorias de un Asesino. Bien. Bueno. Y dejando de lado esa película, hoy vamos a hablar de lo que nos compete. Como habíamos dicho, Parasite. Qué bueno, se los trata... Así parásitos. Como, sí, los parásitos estos. Nunca entendí por qué le decían parásitos. Pero bueno. Sí. No, sí, sí, sí. Ahora lo vamos a intentar desvelar. Sí. <laughs> Esperemos, ¿no? <laughs> y acá de la gente del chat, si hay alguien por ahí, si nos quiere dar su opinión también, están todos invitados a comentar. Todo eh, suma, eh. Lo, nosotros lo agarramos y lo vomitamos de nuevo. Por supuesto. Y bueno, ahí, como bien dice el título, ya pueden pueden pedir los links de YouTube y de redes, ahí con los comandos. Ya tenemos Instagram, vamos a estar subiendo ahí algunas novedades, anunciando la película que vamos a, a analizar próximamente, por si alguno se lo pierde. Así que bueno, ahí lo vamos sí a ver. Sí, que es, es sorpresa hasta el final, así que eh, aguantenla. Sí, sí, sí. Incluso si quieren ir tirando alguna idea de película, pueden hacerlo. Nosotros decimos, ah, mira, interesante. Y podemos tomarla de ahí. Esta, de hecho, fue recomendación de, de alguien que nos estaba mirando la semana pasada. Exactamente. Y bueno, arrancamos así como para resumir, una película de una familia muy pobre, que está necesitando dinero. Bueno, acá cuando empieza la película vemos que les cortan el internet también. Y bueno, eso destacaba yo. Es una familia pobre, pero no están en la super miseria. Por lo menos tienen la casa, tienen teléfono, no. tienen luz, los recursos vitales los tienen. Claro. Por lo menos es pobreza del primer mundo, podríamos decirle, ¿no? Como que todo lo que es tecnológico y la comida lo tienen cubierto, pero no están en el mejor lugar del mundo, ¿no? Claro, su casa, por lo menos tienen casa, pero no Viven en uno sí. de los barrios más pobres, vendríamos a decir. Más pobres de los suburbios de Será Seúl. Suponemos que sí, ¿no? No tengo idea si dijeron cuál era el lugar. Tampoco presté mucha atención. Nunca, nunca lo dijeron. Semiscorea. Pareciera ser la capital, igual. Sí. Pero bueno. bueno. Pero bueno, tienen eh... casa, acá tienen los recursos principales, están ahí. Se nota... Hay que destacar sí. que es una especie de sótano, igual, en el que viven, ¿no? O un... Sí, sótano está bien. Porque sí vamos a ver otro que en realidad es su casa pero como que está bajo tierra no no hay nada arriba pero ellos claro. están por alguna razón allá abajo que se ve varias raro. sí es un diseño raro que tiene estas casas pero bueno <laughs> el ba... el baño lo viste el baño sí ahora lo tengo anotado y tengo imágenes también del baño que bastante rarísimo, raro rarísimo. <laughs> y bueno esta empieza así ellos que necesitan dinero y están buscando trabajo porque sus padres también justo están desempleados. Que este yo creo que es el mayor problema más allá de la pobreza es que no, claro. no tienen ingresos en ese momento. Porque pero, más no tiene... adelante dicen que la chica, por ejemplo, la hija estaba estudiando, sí. pero en un momento ya dejó de poder pagar los estudios por la falta de dinero, de empleo. Bueno, y el chico protagonista tuvo que dejar el ejército, ¿no? Más, más bien desertar del ejército porque falló varias veces la prueba sí, de no del ejército sino del servicio militar. Del servicio militar, ahí está. Sí. Y bueno, acá en la primera escena nos vemos que están buscando señal. Como dijimos, su casa está como bajo tierra. Y necesitan irse a lugares altos para, para encontrar señal. Y acá vemos el baño, que no sé, no sé cómo vendría a ser, pero el inodoro está sobre una plataforma, sí. una pared, no sé, algo que suene con escaleras. Es una especie de plataforma bien rara, no sabría cómo describirlo, pero como el inodoro está por encima de la ducha, por ejemplo, o sí. a la altura de la ducha. Claro, porque por ejemplo he visto el diseño de esa plataforma ponele, pero en bañera, o sea, vos subís sí. ahí y te metes a una bañera, claro. Pero que claro, sea, claro, que sea sólido y lo... que haya un inodoro arriba, eso sí que no lo había visto nunca. Eh, bastante raro debe ser por donde pasan las cañerías obviamente no porque más o menos la altura de la bañera de la regadera está ahí un poco claro. más bajito claro bueno como esto está bajo tierra como que no le dio diseño bajo tierra. sí 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 y bueno consiguen un trabajo doblando cajas para una pizzería que... sí. y bueno toda la familia se pone ahí a doblar cajas y buscan un tutorial de cómo doblar más rápido las cajas. Uff. Qué y... buena escena. Sí. sí, la verdad que muy buena. Bueno, en esta escena también pasa el fumigador. Y ellos, como no tienen plata para fumigar, dejan abierta la ventana y se llenan de humo. Malísimo todo. <laughs> Tremendo. No, y además hay que destacar ahí a Kim Padre, ¿no? O sea, al padre del protagonista. Que demuestra como una habilidad o un talento para observar y hacer, ¿no? Sí. Y. No sé si talento, porque después de que terminan el trabajo, les hacen un descuento porque sí, dice sí. que una de cada cuatro cajas estaba mal hecha. Y yo lo que supuse, porque no lo vi bien, sí. que el padre lo estaba haciendo mal por hacerlo rápido. No sé si será así, pero es la conclusión que yo no llegué. No. Sé pero si... vos viste la cantidad de cajas que hizo mientras los otros estaban, estaban tosiendo. Sí, los otros estaban. Ahí impactados con el humo o sea, y seguía haciendo su caja en la máxima concentración posible. Porcentualmente, igual, como que le da una ventaja sobre los demás. En caso de que sea como vos decís. Sí, hizo más caja. Ok, chabón, estaba ahí concentrado. Vos no sé si llegaste a prestar atención, si era realmente así como digo yo, o hubo otro que se notara que la estaba haciendo mal. Es que los otros empiezan a toser ni bien empiezan a hacer la <laughs> No hicieron ni una. Mientras el otro hizo cinco ya, boludo. Pero bueno, les pagan con descuento. Y algo que pasa acá es que algo que queda en la nada. Que le piden sí. trabajo a la chica de la pizzería en mediodía. Sí, sí. Y sí, como sí. que ella les... De... Se debe entender como que sí, pero nunca llega a nada. Como que eso queda ahí en el olvido. Sí, el, el prota, Kibu, sí. le pide de trabajo porque descubren que habían echado a uno de los empleados porque estaba faltándose como una semana. Sí. Y al final quedan la nada, igual medio un apriete ahí turbio, por cierto. Sí, se le pusieron como... los dos ahí, tipo en sanguchito a la chica, como diciendo, dame trabajito. La reimpresionaron. <laughs> uh, Pero y bueno. bueno, igual sí. que ¿Mm? quedan la nada eso sí queda, queda en la nada y bueno pero pasa algo del destino que es un amigo universitario de vamos a decir el hijo parásito familia parásito sí. mamá parásito papá parásito o el y el hijo parásito sí el prota <laughs> que más adelante ya le vamos a poder decir un nombre que podamos entender y pronunciar <laughs> eh, bien llega este amigo y se va a ir a estudiar al extranjero y le propone que le enseñe inglés a una alumna de él, de una familia millonaria. Le dice, mira, usted claro. es potencial, vos podés, te voy a recomendar, anda a enseñarles. Bueno, es la oportunidad claro, claro. que ellos estaban esperando. Y... Claro, le dice que auspicie sí. de tutor técnicamente. Claro, que lo... lo reemplace mientras él está en el extranjero, que sea su tutor. En el extranjero, sí. Y a... algo que le da también que es de... Importante para la trama de la película, que les deja una piedra que dice que le va a traer fortuna a la familia. Es irónica esa piedra, ¿eh? Sí. Bueno, le dice que es fortuna material. Es metafórica. Uf, qué metáfora. Claro, y, bueno, y ellos explican la metáfora, que no entendí. Porque son cosas coreanas y. No sé, algo de las montañas. No sé, rituales. La cosa es que le da esta piedra y un trabajo. Y el chico, como que bueno, uno diría, su vida empieza a mejorar, tiene trabajo, tiene la piedra Chocha de la, de la, la fortuna, vida, Sí. Lo que sí tiene que falsificar, porque bueno, son familias millonarias y piden currículum, ¿no? Obvio. Y vemos las habilidades hacker de la hija parásita para falsificar una... ¿Qué vendría a ser? ¿Un, ¿Un certificado de universidad? Y... ¿Qué sería eso? Eh, un certificado de ingreso a la universidad. Ajá. Así que supongo que ellos tendrán, viste, que son muy elitistas para entrar. O sea, vos no entrás porque sí, sino entras a los pocos cupos que hay. Claro. Claro, ya no Así tienen que... acá como universidad pública que tenemos nosotros que entre cualquiera, exacto. sino que tienen varios Allá requisitos es. y exámenes y toda la cosa. Exacto, exacto. Pero bueno, eh, por una cosa u otra, queda en la casa, conocen a la familia millonaria, la madre millonaria que. Es una estúpida, por decirlo de alguna forma. Sí, <laughs> boludo. Qué paja que la es madre, la madre de la familia Park, por cierto. Los ya, Park. La, la familia Park vendría a ser la familia millonaria a lo que los que él familia... le va a dar tutorial. Eh, tutorial no, tutoría. Tutorial. <risas> <risas> tutorial de <laughs> <¿Tutorial? risas> cómo bajarse la minita. Uh, sí. No, boludo. Tremenda, boludita. Cómo está durmiendo, encima ni bien llega. Sí, porque es la millonaria, viste, está típica que no hace nada en la casa, porque ni siquiera sabe absolutamente nada. nada, no hace nada. No, está todo el día sentada, porque en ningún momento se la ve, no sé, leyendo el diario, viendo tele, mirando WhatsApp, nada. Se la ve sentada y no hace nada más. Hay algo, hay algo que quiero destacar sí. en esos momentos de la película cuando comienza, que serán los primeros. 10, 15 minutos hasta que llegue a la casa. Y es que, no sé si notaste, el protagonista va subiendo, ¿no? En cierta manera en los planos. O sea, de que va subiendo, por ejemplo, cuando tomaba con su amigo, que le recomienda el trabajo, está seguramente por encima de donde estaba su casa. Y después pasamos al plano cuando va a la casa de, de estos ricos. Y solamente es subir y subir. Sí, sí, sí. sí. Mira, acá en, lo, en el chat nos dicen que la madre era una planera. No, no, planera no, era mantenida Sí era sí. Mantenida, o... Plan... Parecía la planera eh, no, no planera Pero está pegando en el palo de, Sería la planera de, de ¿Cómo decirlo? De la cultura coreana Y algo así Ponele que sí Sí, 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 la señora que lo único Que hace es usar la cuota alimentar Y estar con el hijo Y oh, bueno Cuestión, consigue el trabajo Ah, y conocemos a la chica que el amigo este universitario que lo recomendó le uh. dijo que estaba enamorado de ella y que se la cuide. Esto también es un dato de vitalísima importancia. Uf. Muy argentino ahí, nuestro muchacho, nuestro prota. ¿eh? Sí, sí, sí. Uf. Mirando a la, a la mujer del amigo. Sí, es. <laughs> es una mala mala idea, persona, ¿eh? está mal. icar es. No icardiada hace. cósmica, <laughs> Bueno. Decía menor de edad. Sí, eso es, lo, eso es lo que me llamó la atención a mí. Que es menor de edad, la chica. Para... Y como que no sé si en Corea estará bien visto esto, porque viste que a nadie le llama la atención. Están es para que entren en la lista los dos, ¿eh? Y podría ser, ¿eh? Y el amigo, ahí. él, están incluso ahí. el padre que se pone contento después. Y... Bueno, por casualidad de la vida, la madre que no hace absolutamente nada tiene un hijo. Un hijo que, pobrecito, le faltan cosas. Y. Recontra se le... hiperactivo el tío <laughs> Se trata de artista, pero ningún profesor le, le quiere dar clases, supongo que porque es malísimo. Y él se le prende la lucecita de: Ups, voy a recomendar a mi hermana, pero no la recomiendo como hermana. Creo que acá empieza una. No sé, como una cadena medio rara de mentiras. Que en ese momento sí. yo creo que él podría haber dicho: Mi hermana. No sé. Y. Sí. Sí, pero no, supongo que es porque no querrán, supongo que habrá pensado el plan rápido y era mejor decir que no era su hermana para después, tal vez, en... suponiendo lo que pensó el protagonista, ¿no? Meta... Meter a su padre y a su madre, porque si no es meter a toda la familia, ¿entendés? Y medio, hay algo raro ahí. Sí. O por lo menos serían medio visto con... de reojo. Sí, sí, sería extraño como mínimo extraño como mínimo. Sí. Ah, seguro. bueno, algo también acá destacar es que por alguna razón la familia millonaria a nuestro protagonista le empieza a decir Kevin, así que ese va a ser su nuevo nombre, Kevin. <risa> Kevin. <risa> y bueno, acá presenta a la hermana con su historia, también todo falsificado, que la chica la verdad que es muy buena actriz, muy buena actriz ella y muy buena sí, sí. actriz el personaje haciendo de maestra. Aunque todo me gustó mucho esa parte. Es la prota que siempre está troleo, hermano. Sí, la verdad es que bien, bien poderosa la imagen de la hermana. Que su nombre de millonaria vendría a ser Jessica. Jessica. Y bueno, como habíamos dicho antes, eh, había, había que cuidar a la, a la alumna. Pero mientras están entrevistando a Jessica. A nuestro protagonista Kevin se le da por besarla. A la, o sea, a la. A la alumna. Oh, gustar ahí... la fruta prohibida, boludo. Sí, no, Kevin, eso no se hace. El Kevin. <laughs> el Kevin. que te, el Kevin te pasaste el de la raya, bro? Sí. Y bueno, acá empieza como a darse todo esto de. de meter a la familia. Que, oh, Dios, me encanta el personaje este de Jessica. ¿Cómo el.? <laughs> que sí, se le no... ocurre meter a toda la familia. Ahí nomás ficharon, ¿eh? Fue como, papá, ya pensaron todo, boludo. Pero a, que... a dos puntas. Sí, viste que Kevin, como que iba mm. iba deshonesto, pero honestamente. Porque él iba a enseñar clases de inglés porque <laughs> él, sabía, él sabía enseñar inglés. Así que dijo, bueno, voy a hacer esto y sí, a ver sí. si la pego. Y después de casualidad dijo, bueno, mi hermana sabe de arte, voy a ver si la puedo hacer entrar. Acá Jessica no. Jessica dice: Voy a hacer que echen al tipo este, al chofer, para meter a mi papá. Y como que, uh, acá ya se empezó a agarrar toda la, la y magia. Lo, lo, lo mejor de todo es que sale bien. Sí, sí, sí. Porque le pone una bombacha uh. abajo del auto que tranquilamente podría la familia haber dicho: Es tuya. Pero no, le preguntan: Che, bueno, la madre ya dijimos que es tonta la madre millonaria. ¿Qué pasó el otro día Ay, cuando bueno, fuiste en ah, sí. Todo tranqui, me dejó ahí, ya está. Y se lo cree así, al toque. Es como que Ay, ni siquiera bueno, duda. Es tremendo. No, bueno, y después cuando empiezan a pensar de que era una prostituta y la cuestión de la caína. Sí, eso se inventan todo la historia. Eso... Y, y lo peor es que eso después tiene importancia más adelante. Sí, sí, sí. Pero se arman toda una película ahí de, de nada. Que el marido tranquilamente sí, podría haber dicho... Che, vos andás con el chofer. Pero no, ni siquiera. Dicen el chofer anda con prostitutas al toque. Ay, no ma, bro. Lo acusaron demasiado rápido. Fue un chivo expiatorio. Sí, porque... No sé, tenés tu chofer de confianza, de años. Encontrás una bombachita y no le vas a decir... Che, no da. No, lo echa directamente automáticamente pero ni siquiera lo mencionan como que le sale bien aparte por eso porque la familia millonaria Chabé. no quiere mencionar por qué los están echando así que inventan una excusa los echan no es que dicen, no te echamos porque no da que traigas minitas al auto no eh, nada que ver ni siquiera no, les dicen por qué es muy debe ser muy propio de la cultura coreana no porque como que no, no entra en malas explicaciones en ningún momento y seguramente... Puede ser lo que con vos decís. Porque viste que Jessica sabía que iba a pasar esto. Que iba a poner la bombacha, que iban a inventar una excusa y que nadie iba a decir nada. Así que puede ser. Exacto. Sí, sí. Tranquilamente. Tranquilamente puede ser una situación real en Corea. Sí, capaz que pasa seguido. No sé. En, qué en esa ciudad es algo que suele pasar. Pero bueno. Casualmente el padre parásito tenía... Experiencia en manejar autos, así que bueno. Había sido chofer. Sí, sí. Sí, sí, era chofer. Y bueno, van a ir a concesionarias para ver cuál es el auto que maneja la familia para ir más o menos entendiéndolo. Uh -huh. Y queda ahí como recomendación de Jessica a la primera y lo contratan al toque. Así que le sale bien eso. Y ya tienen a tres miembros de la familia ahí trabajando con los millonarios. Bastante bien. Se empiezan la, a posicionar. Laburando fuerte. Sí. Laburo, laburo honesto, laburo en blanco, loco. Laburo sí, sí, con sí. gente gente buena y trabajo bien hecho, porque hay que destacar sí. que cada uno sabe lo que hace. No es que van ahí, inventan tipo los simuladores, no, esto van y sé hacen que... el trabajo honestamente y lo logran bien. Está bien que con mentiras de por medio, pero lo hacen. Sabes que me olvidé de mencionar una cosa, viste, cuando le pagan a Kevin sí. por su primera clase, sí. bueno, que en realidad le pagan la mensualidad. Viste que le sacan plata, o sí. no Sí. No sé si te diste cuenta de eso. Eso es importante de mencionar. Digo, son ricos, pero a pesar de eso. Y encima le dice que le pagan mejor que su compañía, que su compañero que era el anterior tutor. Claro, pero que le dice le sacan, que pagan. Le... ¿Mm? Que sí, que le da, digamos, un sueldo mayor al de la inflación, como que le da un extra. Claro. Hay que aclarar acá, Corea tiene inflación. Ojito ahí. No somos los únicos. 0,001%. Pero bueno, 0,01% más que el amigo cobró. <laughs> bueno, Ay. tenemos tres miembros de la familia adentro y nos falta uno, la madre. ¿Qué hacemos con la madre? Veces? Y a la madre la mandamos de mucama. Sí, como ajá. tiene que, como tiene que ser. Como buen madre asiática que solamente sabe hacer limpieza, la mandan de mucama. El problema acá es que es muy difícil. Porque tienen a esta ama de llaves de hace muchos años, de que lo tenía incluso los antiguos dueños, arquitectos de la casa. Mira tú. Sí. Mira, que, imagínate un garrón de la gran flauta, ya o sea, echarla a bola. Sí. Es muchísimo más complicado. Porque, aparte, ¿cómo haces para echarla? ¿Qué le metes para que. Bueno, para que la despiden? ¿Cómo haces para que los recién llegados confíen en vos y digan che, mandame la mujercita esta para otro lado que no me gusta Uf, y acá el plan maestro marcha como un sistema recontraceitado boludo es que Jessica es muy buena es la salvadora de la película acá casualmente no. Jessica descubre que es alérgica a la, la empleada la ama de llaves descubre que es alérgica al durazno no solamente el durazno a los pelitos, esto del durazno que tienen es como que tremendo, es muy específico. Amo la parte donde va Jessica con el durazno y lo sopla. Sí, <laughs> metafórico. Muy, bueno. decir. Te el muy, muy bueno. Ah, qué más que eso no <laughs> es. Te sopla el durazno. es la <laughs> idea. Hablando de durazno, paréntesis. Qué buena escena el durazno de Call es? Me By Your Name. Si no vieron esa película, dale. La. la viste. No, ¿cuál es? La de, <laughs> la de Timothy Chalamet. Llámame por tu nombre. No, no, me mataste, bro. La tenés que ver. No, no soy de acá. ¿Cómo oh, no la vas a ver? Timothy Chalamet. El Qué próximo Johnny Depp. bueno. Want... No, no, no. <laughs> Vamos por el mismo camino. Y más o menos. Próximamente. Próximamente solo en cines. ¿En qué estábamos? Sí. Ah, en el Durazno. ¿El Durazno? Sí, pero, ¿viste? Es muy bueno cómo raspan los pelitos del Durazno, los meten en un, capuchón, sí, con un... y cuando van pasando se lo tiran en el cuello. Con la hoja de afeitar que entran a raspar la fruta, boludo, tremendo. Sí. Ahí le sacan los tremendo. pelos al Durazno. <laughs> no son nada mal. Y encima... y encima, que el plan marcha como cañón, boludo. O sea, literalmente. Sí, sí, sí. Porque. O sea, sí. Sí. se logran cargar a todos los empleados de la casa. Literal. Y como la mujer es estúpida ni sospecha. Eh. Ni bola le da. Total confianza, boludo. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, igual. En el cálculo milimétrico, viste que. No, que justo tuve que ir al hospital. Y justo estaba la mujer. Justo me saqué una foto. Eh... Y justo escuché que le diagnosticaron tuberculosis. Uf. Pero clave las, las actuaciones del padre, de ahí practicando en casa. Sí, cómo tienen los guiones y saben incluso lo que puede llegar a decir la mujer para Uf, contestarle. ¿Para qué es un operativo de los simuladores, crack? ¿Quién te hizo? ¿Tantos? Mira, yo no sé cómo no le dieron el Oscar a Jessica, personaje. La verdad que se lo merecía. Y bueno, el sí, padre Jessica ahí, es, lamp es lampones. Conseguimos un tigre, Jessica. Sí, Jessica es como Lampone y Santos al mismo tiempo. Te arma el plan y te lo... Te, lo, te busca te lo todos los materiales. Cura. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, aquel padre toma el lugar de Fabena con su perfecta actuación. Ahí viste que hasta transpira, pone los eh. gestos, la cara, la, el tono de voz, todo. Lo practica muy bien para que suene uh. creíble sí, me encanta cuando ya, ya descubren, ¿no? como que hacen que tienen una enfermedad, que es tuberculosis, ¿no? Sí. Y que después de haber retirado el polvo del durazno, que empieza a toser, porque verdaderamente le agarra una alergia brutal. Sí, las pudieron o sea, haber matado, tranquilamente. Tranquil, tranquilamente. Bueno, y viste que empieza a toser ahí, que se qué sé yo, tira el pañuelo y hacen lo de la sangre. Y a mí lo que me mata es la escena de que, digamos, que con el ketchup hacen la sangre y cómo la mira a la, a la señora de la casa, a la señora Park. Pero además de matarme eso, me mata la escena posterior, que es cuando van al sauna, para que nadie lo escuche. No, pero la escena del, <laughs> que se ponen del ketchup es malísima la sangre, eso menos mal que la mujer es estúpida. Es malicia. Es <laughs> Es muy mala, boludo. Pero encima, como cierra los ojos, parece que se va a volver a dormir, ¿viste? Que no ve se se nadie bueno. eso. Obviamente, Pero el volviéndolo el sauna... Sí, volvé, perdón. Volviendo lo del sauna, sí, del sauna eh, me mata cuando le, le pide la confidencialidad, que sí, que no le voy a decir a nadie, que, que se quede tranquila. Y le toma la mano, boludo. Sí. Y la chabra como que se queda recalculando un segundo y le dice, <laughs> te las lavaste. Sí. Y él, y él que mira, no se acuerda. por arriba. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. muy buena. Ay, Dios. No, bueno, pero encima también le sale clavado acá. Porque le dice: No, yo no quiero quedar con el soplón. Por favor, no digamos nada. Que ella ni se entere que ah, sabemos sí, de la tuberculosis. Sí, sí. Ni siquiera el marido le dice: ¿Por qué la echan? Ah. No, además, el, mar el marido la adoraba, boludo. Sí. Olvídate Porque bueno, imagínate la, Tener la plata que tienen Y una mujer que vos la encontrás de muchos años, con confianza ¿Cómo haces para echarla así de la nada? Y que ni siquiera pregunten uff qué agradable señora Sí, no sé Pero bueno, le sale redondito el plan Y ahí el El Padre, ¿cómo lo habíamos apodado? Uh, Papá Parásito? Sí, pero el nombre que lo apodaron ellos, perdón. Eh, bueno, el padre eh... Parásito, ya fue. Eh, le da el... esta empresa que se inventan de que buscan el carro, chofer. No, el chofer, ah, claro. Ah, sí, sí. Y ahí se contactan um, con girl. Jessica. Se contactan con Uf. Jessica también, que hace su espectacular actuación, cambio de voz. Uf, grande Jessica, boludo. Ahí mimetizándose con la gente. Qué grande. No, son Jessica. los. Eh... Es los cuatro simuladores en una sola persona, boludo. Sí, 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 ella. Es perfecta, no sé. Podrían darle un. Podría ser tremenda estafadora. Yo la verdad que la compro. Y bueno. Logran hacer entrar la madre. Es la nueva ama de llaves. Acá está. Conformada totalmente la municipalidad de los parásitos. Los tienen a todos metidos en la casa. <laughs> el parasitaje <laughs> el parasitaje y bueno qué sé yo van pasando escenas irrelevantes de la familia en la casa viendo cómo se comportan sí, sí, sí. un dato importante hay, hay... ¿eh? ¿Eh? qué cuál es el dato a ver. el pendejito esquizofrénico este chiquito muy molesto <laughs> ay sí sí ya sé cuál dato que los empieza a oler mm. y dice que la madre parásita tiene el mismo olor que el padre parásito y que los dos niñatos que entraron unos días antes. Dicen, no. todos huelen igual. Pero no hiciste mención de, de la mano ahí tocando la nalga parásita. Sí, eso también, que los podrían haber descubierto tranquilamente ahí. ¿Cómo va a ser? Un eso? manoseo bien violento. Sí, 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 porque aparte ni se molaba con toda la furia. Pero bueno, acá está el dato de vital importancia de el niñato descubriendo que todos vienen, tienen el mismo olor. Y acá como que empieza a resonar varias veces este tema del olor que tiene cada uno, ¿no? Sí. Sí, sí, es, es parte esencial de la trama, técnicamente, ¿no? Como sí. un recurso para remarcar algo con respecto a la casta de la cual viene. No claro, a la clase social, sobre todo. Sirve como disparador también para varias escenas. Sí, sí muy buen recurso por cierto porque como que nadie hace énfasis en eso sí sí y como que lo lo dicen y el único que lo que lo siente más que lo presta atención a eso es papá parásito es como que el el que más le choca ese dato el olor sí totalmente y bueno Acá pasa un dato de... Un dato no. Pasan a una escena bastante importante, que es que eh, la familia de los millonarios se van a festejar el cumple del niñato a un campamento. Porque nos habían contado una historia de que el niño vio un fantasma en la calle. En la calle, no, perdón, en la casa. Aunque creo que todavía no la habían contado en este momento. Pero bueno, la contamos así para tenerlo en cuenta que el niño había visto un fantasma en la casa en años anteriores y se quedó súper traumado y le dieron convulsiones así que cada vez que tienen que festejar el cumpleaños se van para otro lado esta ocasión ellos deciden irse de viaje y bueno la familia aprovecha para bueno ya que están solos en la casa como que se arma la joda de los parásitos. Empiezan todos. Todos acá. A festejar. Y. Y bueno. Eh, ¿Cómo sería? Eh, sí. Todos aprovechan que no está la familia en la casa. Y están a sus anchas. Aprovechan ellos y tienen su. Sus su joditas, empiezan a tomar, a comer, aprovechan que son los millonarios Bueno, me van a tener sí. que disculpar porque sí. me tengo que ir Ha sido imprevisto Sí Pero, ¿cerramos acá el programa? Bueno O me despido yo nada más ¿Lo dejamos para la semana que viene? Lo podemos dejar para la semana que viene, entonces Así echamos tu opinión también, que bueno. es importante Dale, eh, continuará. Dale, Nos yo vamos. le hago acá la despedida, le dejo los últimos, eh, las recomendaciones a la gente. Nos vemos Ulises, que andes muy bien. Bueno gente, tuvimos acá un imprevisto, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo que sí les quería anunciar, que el martes vamos a estar haciendo un directo, no sobre películas, sino hablando sobre cine en general. Así que bueno, vamos a probar ahí cómo salen. Ese, ese día extra, vamos a tener martes y jueves ahora. El jueves iremos a seguir con la película. Oh, bueno, ya vemos que dice Ulises, síganos en las redes, ahí vamos a comentar bien, pero en un principio, el martes vamos a hablar sobre cine y el jueves tendríamos que seguir con la segunda parte de la película. Ya vamos a ver si hacemos la segunda parte el martes y la película el jueves o hacemos como ya teníamos planeado. De hacer el martes cine, jueves película. Ya lo vamos a estar anunciando en las redes, así que estén atentos. Por ahora ya, bueno, no hay mucho más que decir. Así que me despido de ustedes hasta la semana que viene. Chao, chao.